Muy bien, y bueno, les quiero comentar que en estos días, esta semana, se está llevando a cabo el cuarto Festival de las Artes, y precisamente para que nos hablen acerca de este cuarto festival, nos acompaña Areli Hernández Cortés y Víctor Vallejo. Bienvenidos, chicos, un placer tenerlos aquí en el estudio de Vuelve a la Vida. Areli, empezamos contigo, platícanos acerca de en qué consiste este cuarto festival. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia, a todos ustedes. Bien, consiste en difundir la cultura mediante las artes en cuanto a cine, teatro, danza, y también está con nosotros el segundo aniversario de Internacional de Parejas. Se encuentra con nosotros, acompañándonos, la pareja de Colombia, Perú, que de hecho ya estuvieron anteriores días acá, y también algunos chicos de contemporáneo del país de Cuba. Entonces, pues la idea es difundir la cultura internacional, la nacional, y pues más que nada para que la disfrute el público. Perfecto, Areli, cuarto Festival de las Artes. Ahora tú, Víctor, platícanos qué actividades se pueden realizar dentro del marco de este cuarto Festival de las Artes. Las actividades, pues bueno, son danza, teatro y música. La danza va acompañada de la música. Se realizaron talleres impartidos por los países de Colombia, Perú y talleres de México. Perfecto, muy bien. Y ahora, ¿qué nos van a presentar? Aparte estoy viendo su vestuario que está increíble. ¿Cuánto tiempo tardas en arreglarte, Areli? Platícame. Pues aproximadamente una hora en maquillaje, el peinado, en vestirse. Este traje está elaborado a mano. Wow. Es bordado a mano, igual que la blusa, las trenzas, todo es elaborado a mano. Ahora me gustaría que invitaras a toda la gente que nos está sintonizando a que formen parte de este cuarto Festival de las Artes, que no se lo pierdan, que vayan con toda la familia. Claro que sí, por favor, no se lo pierdan. Hemos estado participando en el Teatro Clavijero, hemos estado en el Zócalo bailando también, y pues todo esto es con amor para ustedes. Y bueno, en este caso vamos a presentarles el Jarabe Tapatío y posteriormente el Son de la Negra, con mucho cariño para todos. Perfecto, gracias. Muy bien, pues vamos a dejarlos con un fuerte aplauso, Areli, Víctor. Este es el cuarto Festival de las Artes y este es el musical que nos vienen a presentar. Adelante.